Sol, y con él, el medio de contener el poder del pozo. Tenemos un plan para enviarte allí. Vega será tu guía durante el proceso. Estas son mis instalaciones operativas principales. Aquí me crearon y aquí está mi unidad de procesamiento central. Para mantenerme en pleno funcionamiento se requieren 2,4 teravatios de energía. Pero se ha decidido que podemos usar esa energía para enviarte al origen del portal. No sobreviviré al procedimiento y soy incapaz de autodestruirme, así que te explicaré el proceso. Todas las puertas interiores y exteriores de las instalaciones han sido aseguradas. Para empezar, encuentra un acceso y desactiva los sistemas de seguridad. Los sistemas de seguridad funcionan en dos redes neuronales distintas que terminan en estas instalaciones. Cada punto de anclaje está protegido por un campo eléctrico, pero deberías de sobrevivir a la descarga.
seguridad neuronal primaria desactivada. Red de seguridad neuronal auxiliar desactivada. Ahora mis sistemas operativos vitales son vulnerables. Te recomiendo destruir primero el sistema de refrigeración. Esto acelerará la desestabilización.
Si te encuentras atrapado en un evento de contaminación demoníaca de nivel 3, es importante que mantengas la calma. Un compañero de nivel 3 no entraría en pánico y tú tampoco deberías. Acceso concedido. Acceso concedido.
A diferencia del resto de tu vida, tu trabajo aquí mismo. Las primeras pruebas de los circuitos protoplasmáticos de Vega mostraron temperaturas superiores a los 1,2 megacelsius, 173 veces más que la superficie del Sol. Estás ante el único sistema de refrigeración de cero absoluto jamás construido. Llevó años perfeccionarlo. Destruye los 4 generadores refrigerantes. Cuando hayan dejado de funcionar, mis sistemas principales deberían empezar a fallar. Atención, temperatura del núcleo en ascenso.